Hola, amigas y amigos, les habla Vilma Petras. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Temas de Mujer. Y hoy tengo el gusto de tener conmigo a Daisy Baez, una especialista en gerencia de sistemas de salud, que ya hemos tenido en otras ocasiones precisamente para hablar de una decisión muy importante que recién tomó la Corte Suprema de Justicia sobre Obamacare, sobre la ley de, de salud accesible. Y quería hablar contigo de esto porque nosotros ya hemos en otras oportunidades. Hablado de la cantidad de desafíos políticos que ha tenido esta ley, sin buscar unas soluciones profundas a los problemas que efectivamente en su implementación ha tenido. Y quería para ti eh, que me, me dijeras qué era, qué significaba para ti este triunfo, este segundo gran triunfo a nivel de la Corte Suprema de Justicia que ha tenido la ley. Muchas gracias por la invitación, Vilma. Siempre un venir. honor y un privilegio estar contigo a conversar de estos temas muy importantes y muy importantes para las mujeres. Uh -huh. eh, lo que vimos ayer en la, sub, eh, la Corte Suprema fue una victoria. Muchas personas dicen para el presidente Obama. Yo lo veo como una victoria para el pueblo americano, uh -huh. una victoria para las mujeres trabajadoras, una victoria para las personas que antes no habían podido tener seguro médico porque tenían condiciones preexistentes y ahora lo tienen. Eh, para millones de personas que ahora pueden recibir servicios preventivos. Eh, ha sido una batalla de prácticamente una década uh -huh. eh, de retos y desafíos en contra de la ley se pasó oficialmente en el 2010 y se ha ido implementando un proceso de, de pasos a sí. través de cinco años y en esos en estos cinco años hemos visto eh, más de 50 votos en el congreso eh, a, a, eh, a su contra eh, hemos visto este es el tercer reto en la corte suprema y eh, como casi se ha visto, eh, casi como una pena de muerte, pero sobrevive. Y hoy estamos aquí celebrando que estamos listos para continuar implementando esta ley, que es muy buena para el pueblo americano. Quería, quería hablar de esos dos grandes desafíos, como tú dices, es la tercera vez que pasa a la Corte, pero dos grandes decisiones que se han tomado. La primera en el 2012, uh -huh. donde precisamente el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el juez Roberts, eh, da el voto fundamental y de hecho hace la, la escribe la decisión digamos mayoritaria para apoyar a Obamacare y dice que la ley de, de, de salud accesible o asequible es un impuesto. Muchos criticaron eso, pero fue lo que la hizo constitucional. También muchos dicen que el propio juez Roberts se contradice en esa misma decisión, porque en la página 12 de, una, de la decisión dice que no es un impuesto y en la 35 dice que lo es. Yo quería un poco hablar contigo, porque esos son, eh, digamos, eh, intrínculis, situaciones jurídicas complicadas. Y evidentemente los jueces también se pueden mover tratando de buscar un equilibrio en situaciones complicadas, que creo que es lo que intenta hacer Roberts. Y en esta segunda decisión, que fue una decisión 6 a 3, eh, el juez Roberts dice que esta ley se hizo con el propósito de mejorar y para todos los norteamericanos. Y entonces interpreta una frase que decía, te voy a leer exactamente de qué se trataba. Um, que se aplicaban los subsidios solo a aquellos intercambios establecidos por el Estado, él lo inter interpreta como que eso también incluye al gobierno federal. Vamos a hablar un poquito de esas dos decisiones. Eh, mira, eh, el, lo que hay que entender con el, progr el programa Obamacare, vamos a, vamos a continuar llamándolo Obamacare, aunque tiene un nombre más, un poquito sé, más largo. Así la, lo la conoce eh, todo se mundo. Conoce el pueblo. Así es. Es que es originalmente un programa que fue un programa republicano, uh -huh. creado por The Heritage Foundation, un, un verdad. centro de pensamiento republicano. Se implementó en Massachusetts bajo el gobierno del entonces gobernador. Meet Romney. Pero qué pasa cuando el, el, el presidente Obama dice vamos a coger ese modelo que está muy bueno porque es un, un modelo que es, es una expansión de los mercados de salud de los seguros médicos. No es una expansión de programas del gobierno uh -huh. porque el gobierno ni está abriendo hospitales ni está eh, pagando más médicos ni nada. El gobierno tiene muy poco que ver con esto o fuera de expandir las reglas del seguro médico. Okay. Entonces, pero como es el presidente Obama que dice que vamos a hacer esto, entonces ahora se convierte en un eh, eh, punto de distinción de y de, 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 de problemática para los republicanos okay. entonces en vez la ley no es perfecta, hay que cambiarle muchas cosas, hay que mejorarlas. Eh, pero en vez de sentarnos a la mesa por estos cinco años y conversar sobre qué, cómo podemos a, a mejorar, qué, qué, qué se puede hacer, qué se puede cambiar, lo que ha sido una batalla campal para sencillamente mantener el programa, creo que ahora lo que esta decisión nos da es la oportunidad de decir, bueno, la ley está aquí y se queda, Uf, vamos pues a respirar aquí, y ahora entonces vamos a, a trabajar. En, en pro de mejorar la ley, no de, de acabarla. El pueblo americano ya tenemos millones y millones de personas inscritas. No vamos a deshacernos de este programa porque eso sería un, una, una pena de muerte para, para, el, para los candidatos que se opongan, porque tú no puedes de momento quitarle el seguro médico a millones de personas y pretender que eso no va a tener consecuencias. Claro. Bueno, fíjate tú, eh, lo que dio exactamente el presidente del la Corte Suprema, John Roberts es que el Congreso aprobó el sistema para mejorar el mercado, no para destruirlo. Ahí muchos se agarran y dicen, "Sí, pero eso eso aplica para toda la ley, para todas las leyes. No, ninguna ley se aprueba para destruir un, un contexto social, sino supuestamente para mejorarlo, pero puede tener terribles consecuencias." Eso son la gente que critica a Roberts. Para mí, ¿qué piensas tú de Roberts en este sentido? Roberts había sido muy era como un acertijo para el propio presidente. Dicen que, por ejemplo, en su nominación, Obama, siendo senador, creo, en ese momento, mm -hmm. sí, en el 2005, no, no está de acuerdo, de hecho, no está de acuerdo con su nominación, porque dijo que no estaba seguro de que él iba a ser un juez que iba a ir por el bienestar de, del colectivo, del país. Y, sin embargo, Roberts, cuando lo nominaron, cuando él estaba en su confirmación, él dijo que él iba a ser una suerte de umpire. Que no iba a estar pichando, que no iba a estar bateando, sino iba a ser un umpire. Es decir, buscar un equilibrio en las decisiones por el bien de la nación, como corresponde a quien preside uno, el Poder Judicial de este país. Yo creo que en ese sentido él está realmente jugando ese papel, ¿no te parece? Ciertamente, y un poquito más allá. Yo uh -huh. pienso que él es una persona suficientemente eh, din dinámica e inteligente, uh -huh. que él está trabajando para su legado. Su legado personal como jefe de la Corte Suprema. Así es. Él se quiere ver como una persona con carácter, con decisión, con, que hizo lo correcto, que, que, que ha eh, mermado en pro de la justicia, de la democracia. Él está preparando su legado. Y que y, quiere ir más allá, porque como, de, como debe corresponder a quien preside el Poder Judicial de una nación, preservar el Estado de Derecho más allá de la polarización política. Exactamente. Él no quiere ser sencillamente un Así vocero es. de los republicanos. Él quiere ser la persona recordada como un héroe de la Suprema Corte, como una persona que, que, que trascendió hacia más allá. Eh, me parece que es brillante. Así Ajá. es. Fíjate tú, los votos en contra, predecibles: Samuel Alito, Anthony Scalia y Clarence Thomas. Creo que Scalia es particularmente crítico mm. de, de Roberts, porque a todo el mundo le sorprendió que Roberts tomara esta posición, pero yo creo él ya venía dando señales de que él iba a tratar de preservar lo más posible la ley. Sin embargo, esa interpretación eh, para algunos es problemática porque la ley dice exactamente que se refiere a a dar, que estipulaba que los subsidios eran aplicables solo a aquellos intercambios establecidos por el estado. Y tú sabes muy bien que aquí existe un régimen federal, un gobierno federal, uh -huh, uh -huh. y cuando dicen estado no se refiere al gobierno federal, se refiere a los estados. Y aquí habían estados, como Florida, y creo que son 34 más, que no establecieron sus propios sistemas uh -huh, de salud, uh -huh. ¿okay? sus propios mercados de salud, uh -huh. perdón, y entonces estaban recibiendo subsidios federales de manera que ahí esta 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 eh, decisión o este caso Kim versus borwell de hecho trataba de dar una solución a través de esa línea a que realmente no podían recibir subsidios a aquellos estados que no hubieran establecido sus sistemas de, de sus mercados de salud, uh, 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 sino solamente aquellos que lo habían establecido, que serán la minoría. Eso significaba que más de 6 millones de personas íbamos, a me incluyo, a quedar, <laughs> ¿no? Es verdad, íbamos a quedar sin el subsidio que nos permite tener seguros de salud para nosotros, para nuestras familias. Eh, yo creo que esto es un gran logro, ¿no? Al final, ¿no? Eh, y que la interpretación, algunos dicen que fue twisted, pero ¿qué opinas tú de esa interpretación? Bueno, el, el, precisamente la ley dice, eh, <laughs> los, los, los estados tienen las opciones de crear su propio mercado o los estados que no quieran crear su propio mercado pueden utilizar el mercado federal. Entonces, O sea que daba cabida para esto. para En que mi opinión que claro. es como le dijo, ¿cuál fue que dijo Gibrich? Eh, le dijo un, un, una una cosa jocosa y de, de tú lo puedes mirar aquí o allá, como quieras. O sea, el que quiere ayudar, quiere ayudar. El que no quiere ayudar, no va a ayudar. Uh -huh. si, si los republicanos continúan, pueden leerse el, la, el, el contexto de la ley que tiene, que es un volumen dicen 1200 de 2.200 páginas, ¿no? páginas, y encontrar cualquier palabrita uh -huh. ahí y sí, utilizar uh -huh. eso. O hacemos eso o nos sentamos a la mesa a dialogar y a decir, ok, ¿qué vamos a hacer para mejorar este programa? Bueno, como dicen que Roberts de hecho salva a los republicanos, porque tú te imaginas que en un proceso electoral que ya está, bueno, yo no sé ya cuántos candidatos se han nominado por el Partido Republicano, creo que van como 13, Pero, y, cre, y va a venir por ahí eh, Chris Christie también, porque Bobby Jindal lo acaba sí, de hacer, o sea... Sí. Eh, eh, pero el hecho es que viene una batalla electoral importante, van a seguir diciendo vamos a luchar, vamos a dar un, una, una salida al tema de, 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 la, de la seguridad, eh, del seguro de salud y de tener una ley de salud accesible, pero sin embargo hubieras dejado a 6 millones y medio de personas sin seguro, que son votantes. Y votantes <laughs> en, en estados rojos, en, en estados, estado rojo, la mayoría de esas 6 millones de personas son republicanos o están en, en distritos republicanos, incluso, incluyendo a Hialeah. Oh, sí. el la, la ciudad de Hialeah es la ciudad con más enrolamientos en el programa Obama que y la ciudad, una de las ciudades más republicanas que tú te puedes imaginar. Entonces, en mi opinión, los republicanos, aunque el, no, fue una batalla. Aunque, aunque su verba, <laughs> su era, favor, era, era en contra. Ellos, claro. yo creo que internamente decían, ay, Dios mío, si esto no pasa, vamos a tener problemas porque va a tener que explicarle a sus constituyentes porque ahora, de momento, no tienen seguro médico. Ahora, ¿no crees tú que esto fue como, como tú dices, batallas eh, que se iba, que se hacen básicamente con fines de politiquería, claro. más que de política? Y que no resuelven nada, pero simplemente para quedar bien ante electorados, muchos de ellos conservadores, porque necesitan ese voto, que están en contra de esta ley de salud que aplica a todos los estadounidenses. ¿No crees tú que al final de eso se trata todo esto? Claro que sí, es pura uh -huh. política. Uh -huh. Entonces, esta batalla de cinco años ha sido esencialmente política. Nada que ver, como te digo, si fuera realmente una discusión sobre el programa, los méritos del programa, estuviéramos sentados en la mesa conversando. Eso es lo que te quería decir. Uh -huh. ¿Qué propuesta.? Eh, ¿Has oído tú racional que algún republicano, y no quiero hablar ahorita en términos partidistas, pero lamentablemente esto, esto se ha convertido en un debate partidista, eh, ¿qué propuesta ha habido para mejorar? Ya que la ley es una ley fundamental de la nación, que al, el propio Ted Cruz se, se enroló en el seguro de salud de Obama Kerry y lo dijo, porque no queda otra, es la ley de salud sí. del país y se tiene que enrolar, se tiene que inscribir. Eh, ¿Qué propuesta has visto tú interesante que se haya hecho? Del Yo lado personalmente republicano? no he visto ningún, ninguna propuesta creíble. Ellos cuando te hablan de, de no nos gusta lo vamos a querer. queremos algo que donde todo el mundo tenga acceso, pero no te dan un, un programa, no, no te dan un específico, no te dicen cuáles son los puntos, cómo lo van a hacer, no te dicen nada. Entonces, tú no puedes argumentar en contra de una cosa que tú no sabes Así porque es. no te la han presentado. Eh, tenemos ahora esta oportunidad y ellos lo pueden hacer. Así eh, creo que este va a ser un tema muy eh, principal. En estos comicios electorales del 2016 va a ser algo que ellos van a tener que explicar qué es lo que si no quieren Obama qué es lo que van a hacer. Mi pregunta Obama que tiene problemas claro. y te lo digo yo ahora como usuaria eh, por ejemplo aunque pago tengo un subsidio importante porque me incluye a mí y a mis dos hijos todavía cuando yo por ejemplo busco en ese seguro de salud a médicos llamo y me dicen no aceptamos Obama que a pesar de que está en lo que ofrece el seguro eh, me dice que esos médicos aceptan y después cuando los llamo no los aceptan. Por otro lado, yo siento que mm, me están dando un servicio como, como que hay dos niveles, uno de calidad que ofrecen esos seguros privados a la gente que quiere acceder a ellos y otros que se ofrecen a través de los mercados de salud de Obamacare. Entonces, a mí me preocupa que hay como un doble estándar y que eso no está debidamente vigilado. ¿Qué te parece? Tienes a ti toda la eso? razón, Vilma, y es cierto. El problema es que en vez de dedicar estos últimos cinco años a hacer esas cosas, a establecer programas de calidad, de, de observación, de, 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 de vigilancia, de vigilancia tipo de, hemos tenido que estar implementa? batallando a, es. a mantener la ley. Ajá. Eh, el problema es que también hay que entender a los médicos y los hospitales, cuando tú tienes una batalla donde probablemente te puedan quitar ese programa de un día para otro, tú no le vas a invertir tiempo y esfuerzo a eso, ¿entiendes? Uh -huh. Porque tú dices, bueno, lo vamos a querer, pero imagínate tuyo, eso está enfrente a la Suprema Corte, yo no sé qué va a pasar con eso. Uh -huh. Pero ahora que ya sí se va a quedar... Se despeja es... la incertidumbre. Exacto, ¿no? tú no puedes eh, eh, pretender que hospitales, médicos, el sistema de salud van a invertir tiempo, dinero en, en un programa que tú no sabes si va a continuar. Pero dime, ¿tú no crees también, yo creo que esa parte de despejar la incertidumbre es muy importante, pero también ellos argumentan que tardan en pagarles. Finalmente estamos enfrentando a una burocracia. Okay, que lamentablemente es más lenta. Bueno, y los médicos tienen que pagar sus facturas. Bueno, recuerda, etcétera, ¿no? ¿no? recuerda Vilma. Este es un problema que se lo están tirando al gobierno, pero no es el gobierno que está haciendo eso. Uh -huh. Recuerda, el gobierno no está pagando cuentas. ¿Quién está pagando cuentas? Los las aseguradoras privadas, Humana, Blue Cross, eh, eh, todos. Pero la... ellos están recibiendo puntualmente su subsidios. Exactamente. Entonces lo que, lo que está pasando es una manipulación de las sí. com aseguradoras de salud para beneficiarse ellos, entonces ahí sí ahora tiene que venir el gobierno y caerles encima para y que eso, no continúe eso. Esa eso. es la parte que, claro, yo creo que hay que trabajar. Claro que sí. Lo... ¿Cómo vigilamos a las aseguradoras para que cumplan con el contrato que ellas tienen, recibiendo el subsidio del gobierno y pagándole a los proveedores. Exacto, porque ellos están ahora enfocados en hacer dinero, como siempre. Está bien, es un país capitalista que hagan dinero, sí. pero tienen que proveer el servicio. Acuérdate, hicieron lo mismo cuando, cuando cambió la ley, uh -huh. eh, que le quitaron el seguro a muchísimas personas porque no, no llevaba los requerimientos. Eh, que el Obama que exige que los, todos los seguros tienen que ofrecer un mínimo de esto, esto y esto, y esto y esto. Muchos de esos planes que yo habían vendido no lo tenían, eran planes ficticios prácticamente ah, sí, ¿eh? entonces lo que hicieron fue que le quitaron a toda esa gente el, el plan de seguro y dijeron bueno porque pues, es, es que por Obama que no ellos podían haber sencillamente modificado esos planes y añadir esos sí. otros servicios sin duda... pero no lo hicieron porque lo hicieron para manipular el mercado para ma manipular al consumidor y para hacer dinero eso es lo que te digo sin duda ha habido problemas importantes serios en materia de instrumentación o de implementación claro, claro. de los seguros no se están importando correctamente por ejemplo yo quisiera como usuaria porque no estoy satisfecha con mi seguro, ¿ok? A pesar de que parecía en papel el mejor de todas las opciones, y porque me daban además muy buen subsidio y porque me permitía ir a ciertos hospitales en, en la zona, servicios de emergencia en mi zona, etcétera. Sin embargo, ahorita no estoy satisfecha y tengo que esperar hasta la nueva inscripción para cambiarme a un seguro del cual no me siento satisfecha. ¿Eso no debería también modificarse? Que como por ejemplo lo que ocurría antes o lo que te pasa a ti con su seguro del carro, no estás satisfecho, te cambias. Sí. Lo mismo con el seguro de salud. Yo entiendo que ahora es por el subsidio federal que hace mucho más engorroso el proceso de escoger. Sí. Pero una vez que escoges, ¿por qué tienes que quedar atrapado un año completo con un seguro sí. que no te está dando los beneficios que tú estabas buscando? Pero mira, Vilma, yo Ajá. estaba asegurada por seguros privados por, mis, por mi trabajo, Ajá. por los últimos 30 años. Ajá. Y eso es exactamente como siempre han funcionado los seguros privados. Tú no puedes sencillamente cambiar. Tú solamente, hay lo que es un open enrollment o eh, eh, enrollment ¿Pero abierto. Pero no deberían ser periodos más cortos y no, no esperar un año. En todos completo. los seguros privados, en, en 30 años que yo he estado asegurada por seguros privados, siempre es, eh, casi siempre es en no octubre, noviembre, que es el, el periodo abierto, cuando tú uh -huh. puedes cambiar. Y los empleadores lo hacen eso porque es, son sistemas que hay, que hay que manejar. Entonces tú no puedes tener... Eh, una compañía que tiene 5000 mil empleados los empleados cambiando yo entiendo da, 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 eso da, da, da. a nivel de compañías pero a nivel individual cuando mm. tú no tienes un empleador sino que tú lo estás haciendo por cuenta propia ¿Okay? sí pero ahora tienes tú tienes tú eres una persona personal pero los subsidios es un programa federal te te entonces tienes millones de personas tú uh -huh. no puedes tener millones de personas haciendo cambio todos los meses porque quién maneja eso entonces sí realmente se convierte en una burocracia uh -huh. entonces ESO ES COMO SIEMPRE HAN FUNCIONADO LOS SEGUROS PRIVADOS. Y A PROPÓSITO, YO, que, te, QUE HE TENIDO SEGURO PRIVADO POR MÁS DE 30 AÑOS, TE HE DICHO QUE TE, te PUEDO DECIR QUE LO HE VISTO EN, los, en el, EL TREND, la, la, LA CURVA QUE HA SIDO DE DARTE MENOS SERVICIOS, COBRARTE MÁS Y TENER MÁS DEDUCTIBLES, MÁS eh, sí. OUT PACKETS. ASÍ Eso, es. YO RECUERDO CUANDO MI PRIMER SEGURO ME PAGABA 90% Y NO TENÍA QUE PAGAR NADA. ESO FUE EN EL AÑO 1980. Desde allá para acá, ya yo al, al, al hace dos años, ya era te pagan el 75% y los agropaques son dos mil dólares. Así es. Eso es el mercado. Eso no es Obamacare, esos cambios Pero, así. ¿Puede haber algún tipo de regulación en tu opinión? Esa es la área en la que tenemos que trabajar, sí. por ejemplo, bipartidistamente. Sí. Lo que yo pienso es: acuérdate que había un porcentaje de personas sin seguro altísimo. Ahora, técnicamente, la mayoría de las personas, o sea, de ahora mismo el 90% del pueblo americano, 85, 90, debe tener seguro médico cuando uh -huh. tú tienes ya todas las personas aseguradas entonces ya tú puedes es otro es otro mundo como dicen porque uh -huh. ahora tú dices bueno ahora no se, no pueden usar las excusas los hospitales los médicos las aseguradoras de que tienen que cubrir a personas que no tienen seguro o sea balancear para para entonces darle unas primas más favorables al consumidor porque antes yo decían bueno es que eh, si tú tienes personas por ejemplo que tienen diabetes problemas al corazón que usan muchos servicios ellos estaban pagando mucho dinero entonces el que el, el consumidor que no tenía problemas a ellos tenían que ecualizar esa prima para cubrir los gastos que tenían ahora todo el mundo tiene ahora no te pueden decir que no porque tienes una condición preexistente entonces se, Técnicamente, eh, debe, de la manera que debe trabajar, es que ahora que todo el mundo está asegurado, el mercado se balancea. La, lo de la subida de las primas, que han aumentado, y ciertamente, por ejemplo, la gente que no pudo mantener sus médicos, sino que a pesar de que tú sabes muy bien que esa fue una de las grandes críticas que se le hizo, donde el propio presidente dijo sí se va a poder mantener y no se pudo. O sea, yo sé que se le fueron muchas cosas de las manos al gobierno. Creo que hubo graves fallas de instrumentación y también porque mm -hmm. estábamos más hundidos en la batalla política. Pero eso, evitar o por lo menos regular lo del de aumento de primas, el problema de los deducibles, porque de repente te dicen, oye, de acuerdo a mi ingreso yo no puedo pagar sino tanto y me dan tanto de subsidio. Porque creo que el promedio de subsidios que se recibe es como 272 200, al mes, 200, ¿correcto? Sí. Pero yo, yo estoy recibiendo más de eso. Y si, mi deducible bajó porque yo estoy pagando más uh -huh. y estoy recibiendo mayor, por supuesto, subsidio. Pero el problema fundamental es que de todas maneras son deducibles muy altos. Ciertamente. O sea... Bueno, el, 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 recuerda que este es un país capitalista. Sí. Y no hay, en este país no hay nada gratis ni te van a dar nada gratis. Uh -huh. Aquí todo se supone que es un, el mercado y tú pagas... Eh, de acuerdo a las fuerzas del, del mercado. Eh, vamos a ver cómo eso cambia en el, en el, en el futuro próximo. Sí. Eh, yo no, no, no veo cómo se puede hacer de otra manera, porque eh, la, la expectativa es que tú vas a tener que pagar cierto dinero. Así ah, No, no, nadie discute. Yo creo que todo el mundo es preferible pagar y tener seguro. Sí. A no pagar y terminar cargándole a alguien más porque te baja una emergencia y entonces sí. alguien va a pagar. Exacto. Y al final nos hace de todas maneras más costoso el servicio. El problema es que con esto se pensó: ah, bueno, van a bajar los costos porque se va a extender el mercado, mucha más gente va a pagar y por lo tanto los costos en general van a ser más bajos. Pero al final no ha sido así. Bueno. Si tú miras el porcentaje de aumento año tras año de las sí. primas de salud y, o el costo de, 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 de dar servicios de salud, sí se ha estabilizado uh -huh. bastante. Se han estabilizado. Claro que sí. Eh, pero vuelvo atrás a lo mismo. Si hubiéramos pasado estos cinco años trabajando para mejorar el sistema, estuviéramos teniendo otra conversación hoy en día. Pero hemos tenido que dedicar el tiempo y el esfuerzo a batallar en contra de, de, de las de las de los retos cuando deberíamos haber estado mejorando el sistema Mire, yo escuché recientemente eh, una encuesta donde decía que por ejemplo si tú lo comparas con un sistema mucho más establecido de muchísimo tiempo de salud de seguridad o de salud universal como mm -hmm. el de canadiense mm -hmm. solamente el 5% de los canadienses están insatisfechos ¿Okay? A pesar de que ellos tienen espera, todo lo demás, uh -huh. pero una vez que el servicio funciona, funciona divinamente. Aquí hay como 41% de personas en contra. Dicen que no funciona bien. Bueno, eso significa que la mayoría piensa que está funcionando uh -huh. y ha tenido acceso. Pero de todas maneras, ese es el largo camino que nos falta por recorrer. Que la gente pueda tener un seguro de salud del cual se sienta confiado, que sepa que le va a proveer la salud que está buscando. Y la seguridad de salud que quiere, pero al mismo tiempo que diga, bueno, esto esto realmente es mejor que no tener nada. Claro, pero claro. Es, que, es que la incertidumbre no, puede, no permitía que el sistema mejorara. Uh -huh. Cuando tú tienes, un, te digo, un, un sistema que tú no sabes si va a estar ahí mañana, tú no puedes mejorarlo, porque la, nadie le va a invertir tiempo y dinero. Esperamos que eso va a pasar ahora. Eh, y ciertamente, eh, seguro catastrófico, seguro de, de hospitalización es. Vital para un para la salud de nuestras familias, ah, de sí. nuestras mujeres. Ah, es importantísimo que tú puedes, sepas que puedes llevar a tu niño a recibir servicios preventivos. Acuérdate que, aunque siempre hay deductibles y todo eso, los servicios prim, primarios y, y, y básicos no tienen deductibles. Ah, sí. Los servicios, el, 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 los mamogramas, las vacunas. Las cosas que, se, que tú estás supuesta a hacer para mantenerte saludable no tienen deductibles. Y como tú dices, hay un montón de gente incluida que antes no podía porque tenía problemas, por ejemplo, preexistentes, Exacto. quedaban excluidos, los jóvenes ahora pueden estar en el seguro de sus padres hasta los 26, 26 años, años. etc. ¿Qué piensas tú de las declaraciones de Donald Trump, consideradas muy polémicas, muy controversiales, porque él habló de mexicanos que cruzaban la frontera, muchos de los cuales eran delincuentes, violadores, etcétera? Pero también dijo que había gente buena que también cruzaba, ¿no? Pero de todas maneras fueron muy controversiales. ¿Qué piensas tú de esto? Eh, un poquito desafortunado los comentarios del señor Trump. Uh, pienso que los latinos, los inmigrantes, es una, de los cuales tenemos unos 50 millones en la nación, son un grupo que, es, que contribuye a nuestra economía, que trabajan, que son en pro de la familia, que vienen aquí a mejorar sus vidas y las vidas de sus familias. Uh, eh, creo que para haciendo estas estas declaraciones eh, no entiende el impacto que tienen no estos grupos eh, no solamente en la economía, pero en las claro, elecciones. Pero, pero es que parece desafortunado también porque los, los hispanos nos hemos convertido en una fuerza electoral muy importante Exactamente. y evidentemente yo creo que al final lo que le estamos diciendo es, señores, no son solamente los mexicanos, por eso es que creo que ha habido una solidaridad muy grande, somos todos nosotros de alguna manera, aquí finalmente nuestra identidad deja de ser de uno u otro y somos hispanos. Eh, cabe eh, eh, comentar que ciertamente sí. es un grupo de diverso, Así pero créelo no el grupo más grande sí, de los uh, eh, latinos es eh, de los hispanos. Son es los mexicanos, grupo mexicano. claro, absolutamente, eh, lo que... que tiene más millones. Tú, yo soy dominicana y dominicoamericana y, y como yo me muevo en ese círculo creo que hay muchos dominicanos pero en realidad no hay tantos en, por sobre todo en el sur de la Florida eh, entonces el mexicano sí está está toda la nación mayormente en, en California Texas en áreas de Chicago, en el noreste, pero es el grupo más grande y es un grupo que es más eh, activo, digamos. Políticamente activo. Sí, entonces eh, creo que cometió un error grave. Lo sí, que duda. yo estoy esperando es ver que, pero... Eh, ¿Qué, qué efecto tiene esto en los comicios del bueno, dieciséis vamos a ver, vamos a ver, pero bueno se nos acabó el tiempo pero era no, importante perfecto. hacer esa acotación amigos y quedo de ustedes para una próxima edición de su programa temas de mujer donde de seguro tendré otra mujer de calidad como Daisy Báez. Gracias por estar con nosotros. Gracias Daisy.